El Parla Sur como un elemento central en la vida de Latinoamérica, donde los países que lo integran han designado diputados parlasurianos que representan a cada uno de los países. Aquí estamos junto a Gastón Arispe, jefe de la bancada del Frente de Todos de la República Argentina. ¿Qué tal, Gastón? ¿Qué tal, Pascual? Gracias por la nota y bueno, por interesarse por los temas que son del país, pero también son de la región. Digamos que aquí hay una mezcla de política nacional y política internacional. Y a nosotros, como bueno, somos peronistas, nos gusta hablar también de geopolítica. Y que es una visión de pensamiento estratégico. Nosotros, si en la Argentina no pensamos hacia dónde nos proyectamos y qué nivel de integración y con quiénes en la región, y sobre todo no volvemos a planificar nuestro país con una visión estratégica, tendremos problemas o seguir con esta rueda pinchada que llevamos hace un tiempo. Así que, bueno, para nosotros el Parla Sur es un instrumento de planificación de la política exterior y sobre todo de diplomacia parlamentaria, y tiene como objetivo originario el de también poder en algún momento dictar normas que de hecho lo hemos hecho, pero hay mecanismos complejos para poder hacerlo. Así que algunas reformas que vendrán tendrían que tener este objetivo de que en la región haya un parlamento que dicta normas y que establece también legislaciones para los países de la región. El Mercosur funciona. Y hay una expectativa de que con el tiempo, y bueno, por supuesto que la vida de las sociedades es mucho más larga que la vida de una persona, pero con el tiempo, como en algún momento se desarrollaron otros parlamentos, pueda el Parlasur o un parlamento de la región sudamericana ser eficiente y un nivel de, y expresar una institucionalidad que no sea agredida porque después viene un gobierno que no le gusta, ¿no? La incidencia legislativa por ahora es menor en cada uno de los países que debería adherir a las resoluciones y a las leyes aprobadas en el Parlasur. Pero esta intención de incluso ampliar la representación legislativa a otros países suramericanos en esta época histórica donde la crisis a nivel mundial de la sociedad en la que vivimos y particularmente esta situación de conflicto bélico entre Rusia, Ucrania, que en definitiva es una disputa de polos entre Estados Unidos, China, etcétera, adquiere real importancia. Sí, mira, para ir de aquello que planteaste al principio, nosotros estamos ahora en proceso de debate de una ley o un anteproyecto de norma de agricultura familiar, que es de mi autoría, no es de mi autoría, sino de un, lo presenté yo como parlamentario, soy además el presidente del Frente Parlamentario contra el Hambre, que es un organismo de la FAO, de la Organización para la Alimentación de las Naciones Unidas, y este anteproyecto de norma que tiene un consenso absoluto, me acompañaron 17 parlamentarios, muchos de ellos integrantes del Frente Parlamentario contra el Hambre, y otros que no, de distintas bancadas. En el Parlasur hay como dos grandes bloques, la bancada progresista y la bancada de Unión Democrática, que se llama MUD, y que, bueno, de ambas bancadas hubo un acompañamiento y un trabajo para poner en marcha una legislación en los países de la región que favorezcan y reglamenten a la agricultura familiar. Solo en la Argentina hay una ley de agricultura familiar en la región que tiene estas características, que fue el régimen de reparación histórica de la agricultura familiar campesina e indígena que se dictó en el 2014 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En ese momento yo era presidente del Frente Parlamentario contra el Hambre de la Cámara de Diputados, así que es algo que hemos trabajado desde hace mucho tiempo, y con la reunión especializada de la agricultura familiar, que es del Mercosur, un órgano específico, y con, bueno, movimientos sociales, campesinos, hemos avanzado y trabajado fuerte. Así que estamos en este momento incorporando algunas perspectivas que nos ha planteado la FAO para tener una ley modelo
para la región. Y a partir de ello, como va a ser anteproyecto de norma, es complejo sacar un anteproyecto de norma, a esto iba hace un rato, porque se necesita un quórum agravado que es difícil de conseguir. Suponemos que fin de año, que siempre es una sesión fuerte, se discute muchas cosas, el cambio de presidente, se aprueba o se desaprueba el presupuesto, ahí hay, y va a ser después de la elección de Brasil, con lo cual va a haber fuerte participación, suponemos, en la región. Alcanzaremos el número para sacar el anteproyecto de norma de la agricultura familiar. Ahí sí va a haber entonces obligatoriedad en los estados de tomar la cuestión y llevarla a los congresos. El otro tema es lo que vos mencionaste, que para mí es de suma importancia caracterizar que estamos en un momento de reclamo, de demanda de commodities, básicamente proteínas para alimentarnos y sobre todo energéticos, por parte de los países en guerra. En el caso de Europa, no de Estados Unidos, Estados Unidos está en guerra con China, pero en la táctica, en la batalla, en el lugar de enfrentamiento, hay otros países que se expresan en ese Herland, en ese... Que sufren el costo. No, y además es el Asia Central, es Europa, pero es la meseta del Asia Central, el espacio de expansión de y de disputa de las civilizaciones continentales en el mundo. Después están las marítimas. Así que ahí hay una conflagración que es también milenaria y que al resto del mundo le reclama, sobre todo a aquellos que tenemos capacidad de proveer commodity, proveer energéticos, alimentos, que los proveamos. Así que Argentina tiene un desafío que es asumir esa circunstancia en una estrategia de industrialización y de captura de una parte de esa renta, pero no en términos de, no solo en términos de retenciones o regalías, sino en la capitalización a partir de logística y de industria para la producción. Así que bueno, es un debate que hay en la región. Brasil está en las mismas circunstancias, Paraguay, vos sabés que en Paraguay en este momento hay un proyecto de dragado del río Paraguay por parte del Cuerpo de Ingenieros norteamericano. En Brasil hay una disputa entre modelos fuertes, como en la Argentina, en Paraguay y en Uruguay también, entre el modelo del agronegocio excluyente y el modelo de la agricultura con campesinos. Nosotros creemos que tienen que convivir ambos modelos, sobre todo entendiendo que, por lo menos como decimos los peronistas, el capital al servicio de la economía y la economía al servicio del hombre, y no al revés. Problema de la tierra y el problema del acceso a los alimentos, es decir, la pobreza estructural, son problemas en América Latina que vienen de muchos años, de muchas décadas, y evidentemente cuesta resolverlo fundamentalmente por esto. Los países centrales requieren de los países latinoamericanos en particular para proveer energía y alimento, como bien vos decías. Sí, claro. Va a haber mucha reflexión el 16 de octubre, que es el Día Mundial de la Alimentación. Y bueno, por supuesto que el mundo está discutiendo cuestiones como el trabajo, la alimentación, el marco de un mundo que donde hay dos polos. La pregunta que nos tenemos que hacer los latinoamericanos es si nosotros podemos ser un polo en la multipolaridad en ciernes. Y eso, bueno, tiene que ver ahora con el proceso electoral de Brasil. Hay como un impas en la política internacional y suponemos que Sudamérica puede expresar uno de esos polos en una dinámica de cooperación y colaboración entre bloques. El bloque de poder regional debe volver a emerger. Seguramente hay una institucionalidad para pensar. Aquí en nuestros países se habla de la UNASUR y eso tiene encarnadura. Es una posibilidad.
Argentina ha sido presidente pro tempore de la CELAT, que ha hecho un encuentro muy importante hace unos meses atrás aquí en Buenos Aires. Bueno, eso es un rasgo interesante que quiere decir de que el gobierno argentino sigue apostando a la integración latinoamericana, a la construcción de la patria grande. Sí, claro. Este gobierno ha tenido una política de vincularse con la región y de colaborar, no solamente en la etapa de la pandemia, que fue ejemplar, sino en el caso de la superación de la crisis institucional por el golpe de Estado hecho en Bolivia, el mismo caso en Brasil, con la solidaridad con Lula y en ese marco con la búsqueda de mejor, un estándar democrático mejor, más calidad institucional. Así que la Argentina impulsa, como algunos países de la región, un nivel de integración que tenga para nosotros, como fue la UNASUR, tres bloques o tres áreas: el área de infraestructura, el área económica, monetaria, y un área que es el de la defensa. Me animaría a decir que estos son temas importantes frente al momento que se abre para la región y el mundo. Y en el caso de la CELAC, bueno, ahí hubo definiciones muy importantes de López Obrador, de en general los presidentes y como Petro, que tuvieron opiniones, algunas con algunos matices en torno de cuántos y quiénes se incorporan a un proceso de integración. Lo que sí está todo el mundo coincidiendo es que se necesita en este bloque de poder regional, digamos Sudamérica y sus aliados, como México, por ejemplo, y Centroamérica y el Caribe, un proceso de paz para defender el ciclo de un nuevo ciclo de crecimiento y distribución. Así que ese es el desafío, que la región pueda integrarse en paz para un crecimiento y, bueno, el bienestar de nuestros pueblos. La UNASUR es una instancia, la CELAC, y nuestro aporte como Parlasur, que además tiene un nivel de estabilidad que no ha podido ser transgredido. Pensá que los países del ciclo corto de neoliberales que hubo en este tiempo no pudieron voltear esto que ha sido un avance durante años anteriores. ¿Por qué? Porque se necesita una mayoría agravada para, en los congresos, en los parlamentos, para voltear ese nivel de consenso que generó esta instancia, este organismo supranacional. Así que aquí tenemos una plataforma para seguir dando pasos. Argentina y Paraguay tienen o tenemos parlamentarios electos en forma directa. En el caso de Argentina, en la última elección no hubo y hubo una prórroga de mandatos porque el gobierno de Macri, violando la ley y el mandato de la jueza Servini de Curia, obvió la convocatoria y, bueno, eso está en proceso. Mientras tanto va a haber seguramente elección en forma directa en la próxima elección. Y el caso es que hay en Paraguay un proceso parecido. Brasil y Uruguay no tuvieron todavía esta definición en sus congresos. Así que también esperamos de Brasil que termine el Senado de incorporar a Bolivia como miembro pleno en el Mercosur y en el Parlasur. Y eso es también algo que esperamos ahora, si es que Lula se consagra. Habrá que ver también el número en el Senado, eso es así. Pero esos son pasos importantes que tenemos para dar ahora. En el caso de Venezuela, que fue expulsada del Mercosur, justamente en ese proceso que había mayoría de gobiernos neoliberales en el Mercosur. ¿Está pensado restablecer relaciones con Venezuela, incorporarse, volver a un proceso como observadores en primera instancia o como miembros plenos? Sí, en el Mercosur fue expulsado en la época en que hubo una aventura guerrerista de invasión. El gobierno de Macri, el gobierno de Temer, Bolsonaro, no recuerdo quién,
estaba en ese momento, hicieron movimiento de tropas, en el caso específicamente de Brasil, hizo movimiento de tropas a la frontera, lo mismo que el gobierno de Colombia, y Macri dijo que iba a acompañar. Así que no hay que olvidarse eso, porque parece que fue hace mucho, y fue hace un par de años nada más, estuvimos al borde de una guerra. Así que ahí se lo expulsó a Venezuela. En el Parlasur no fue expulsado a Venezuela, en el Parlasur hubo una suspensión a partir de que nosotros no teníamos claro si es que la Asamblea Nacional, en la época que Guaidó consiguió un triunfo y que fue consagrado presidente, ¿cómo era que le decían? De facto. Claro, un presidente de facto, pero él decía presidente a cargo, era, y encargado. Y bueno, estaba el gobierno de Maduro y también un parlamento paralelo. Entonces, en ese momento fue suspendido. Lo que no quiere decir que no pueda volver a ser parte del Parlasur, y eso también seguramente ahora, superado la instancia electoral de Brasil y a lo mejor de la paraguaya, podamos volver a trabajar el tema de la vuelta de Venezuela al Parlasur. De hecho, hubo una delegación combinada de oficialismo y oposición venezolana que estuvo acá, en la sala contigua, reunida con nosotros y también con parlamentarios en distintos lugares, fueron a Bolivia, fueron a Brasil, planteando la necesidad y la búsqueda, o mejor dicho, el deseo de todas las bancadas venezolanas de volver al Parlasur. Así que eso está en temario en la mesa directiva del Parlasur. El Parlasur es noticia en tanto y en cuanto tiene mucho que ver con la vida de los pueblos latinoamericanos, y aquí con Gastón Arispe, diputado parlasuriano, jefe del bloque del Frente de Todos de la República Argentina, continuaremos analizando y conociendo los pormenores de este importante parlamento. Gracias a vos.